El Economista Televisión. Ada Irma Cruz Abadillo, presidenta de la Canacope Ciudad de México, estimó que los comerciantes en pequeño de la ciudad esperan la más difícil cuesta de enero en la última década, que dará pie a incrementos superiores al 10% en productos y bienes de primera necesidad para la población. Demandó al Congreso de la Unión se elimine o reduzca el IEPS a la gasolina y el diésel a fin de liberar a la sociedad del cobro de un impuesto que castiga el consumo. Ante la insensibilidad de las autoridades hacendarias al negarse a modificar la liberación de los precios de los combustibles, que debió hacerse de manera gradual, la empresaria se pronunció por cancelar los vales de gasolina que se otorgan a funcionarios y clase política. Esto sería una muestra de la búsqueda de austeridad que se ha pregonado y que la sociedad no tiene claro. Con información de Lilia González, El Economista Televisión. El Economista Televisión.